Y para hoy, en N55 Noticias, tenemos... Aplazan para el martes 15 el conocimiento de la medida de coerción a patrulla que mató a un agente de la DGC en Villa González. Nuestro invitado al café de N55, David Polanco, dirigente de la Misión Alta Político-Social, más... En los deportes, Pavel Espaillat. En el resumen económico, tenemos a Arturo Taveras. Además, Vladimir Putin, Ucrania y la OTAN es comienzo de guerra nuclear. Esto y mucho más en Noticias 55. Hola, gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a N55 Noticias en este jueves. Estamos listos para ponerles al día con los temas destacados, las informaciones que ya le hemos presentado a través de nuestros titulares, los temas que hemos preparado para darles a conocer con los detalles. Miren, vamos a iniciar esta entrega contándoles sobre esto. Este caso de los abogados que habla en este momento del Tribunal Civil Colegiado de Atención Permanente del Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago. Bueno, ellos aplazaron para el próximo martes 15 la medida de coerción que se conocería en este día contra la patrulla que ultimó a tiro, señores, el raso Alberto de la Rosa de la Cruz, de 21 años, en un confuso incidente en Villa González. Vamos a escuchar, pues, a los abogados, el Tribunal Civil Colegiado de Atención Permanente del Palacio de Justicia. El Tribunal Civil Colegiado de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago aplazó para el próximo martes 15 la medida de coerción que se conocería este jueves contra la patrulla que ultimó a tiros al raso Alberto de la Rosa de la Cruz, el de 21 años, en un confuso incidente en Villa González. La jueza Yudelka Polanco dispuso el aplazamiento de la medida de coerción a petición de los abogados de los imputados por falta de presupuesto. En tanto que los abogados del Teniente Coronel José Ernesto de la Rosa piden que la Fiscalía retire la petición de medida de coerción contra su defendido por entender que el mismo es inocente y que no debería figurar en el expediente acusatorio. Nosotros entendemos que en el día de hoy el juzgado de la instrucción de la provincia de Santiago debe no imponerle medida no privativa de libertad. No, eso no. Libertad pura y simple es lo que debe establecer el juez, porque la Fiscalía, antes de tomar esa decisión de someter a ese coronel, aún sabiéndole que él no tuvo una participación directa, vemos lo que es la personalidad de la persecución penal. En este caso, el coronel no tiene ningún tipo de responsabilidad, por lo que nosotros entendemos que debe darse la libertad pura y simple. Es más, me voy más lejos. Nosotros esperamos que al momento de que nosotros estemos en el conocimiento de la medida de coerción, la Fiscalía tenga la valentía de retirar esa solicitud en contra de ese coronel que no tuvo ningún tipo de participación en la muerte de ese DJC. Con relación al hecho, el director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, ordenó a los organismos de control de la institución mantener la investigación. Arturo. Noticias 55. Bueno, vamos a mostrarles estas imágenes a ustedes. Se puede apreciar el momento que una motocicleta, señores, se estrella contra una unidad de la policía mientras intentaban detener a los jóvenes. Ahí está, los dos jóvenes responden a los nombres de Víctor Manuel Rodríguez, de 22 años de edad, y Adalqui Salmonte, de 22 años de edad. Ese es el tema. Esta patrulla policial arrolla jóvenes en Hato del Yaque. Escuchemos. Ellos nosotros lo pasamos por el lado y cuando lo vamos a pasar el otro por el lado, lo cancelaron a la guagua y nos tiraron la guagua arriba, mejor, loco, y nos desbarataron, mejor. ¿De dónde venían ustedes? De ahí, de este ya aquí de la mina. Nosotros venimos de allá, yo le hice retorno aquí, él me dio y después me metió la guagua dos veces, me dio. Me topó, ¿verdad? Y después me metió la guagua de Maidán. ¿Le dio reversa para atrás o le dio para adelante? Dos veces le dio. Dos veces le dio ahí para adelante. ¿Han tenido ustedes problemas en otro tiempo con la policía? Nunca habíamos tenido problemas con ellos. ¿De dónde venían ustedes? De allá, de la mina. ¿Y hacia dónde se dirigían? A los guandules iban. ¿A qué ustedes se dedican?
Yo trabajo en la zona. En la zona franca. Sí. ¿Y el otro joven? El Concha. Ok. Bueno, ahí están las palabras precisamente de estos jóvenes que vivieron esta situación. Los mismos viajaban en una motocicleta, señores, de color negro, mientras que la unidad policial era conducida por el cabo Luis David Ramírez Echavarrías, de 27 años de edad. El joven herido con varias fracturas en su cuerpo fue asistido por el 911 y posteriormente trasladado al Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez de esta ciudad de Santiago. Ahí la información. Nuestras cámaras llegaron el momento preciso para ver lo que se vivió justo en ese momento. Mire, vamos a pasar a otros temas en este tiempo y mostramos cómo la directora regional de educación, que es Marieta Díaz, ha asegurado que la vacuna, señores, la vacuna que se aplicará en las escuelas del país es segura y además aprovechó la ocasión en este encuentro con los medios para exhortar a los padres a ordenar lo que es la vacunación de sus hijos para garantizar su salud. Las palabras de Marieta Díaz. Estamos haciendo el llamado a los padres que las vacunas son seguras, que nosotros necesitamos que los niños estén protegidos y que nosotros garantizamos el protocolo de bioseguridad de manera rigurosa y de manera constante, de manera sistemática, para cuidar a nuestros niños, porque es tiempo que los niños estén seguros en las escuelas como lo han estado y como nosotros hemos garantizado esa seguridad. Realmente va a ser en todos los distritos educativos, tenemos los centros donde se van a vacunar, pero ya nosotros iniciamos en la Felicia Hernández, en la Ana Gloria, en algunos centros para completar un personal. Pero estamos con todo el proceso que ha diseñado el MINER y su mesa técnica para terminar con esto y que los niños estén seguros con la vacunación. Bueno, están las palabras de la directora regional de educación, Marieta Díaz. Señores, refiriéndose a las vacunas y motivando incluso a los padres en este encuentro en que es bueno concientizarlo, ¿eh? Para que vacunen a sus hijos, ya que dicen que es segura esta vacuna que se está aplicando. Así que ahí está la motivación para poder esto, pues, ayudar a garantizar lo que es la salud de sus hijos. Ahí la palabra de la directora regional de educación, Marieta Díaz. Bueno, y vamos a seguir con más temas para ustedes, y es que ahora vamos a hablar sobre el café de Diario 55. Nuestro invitado especial del café, David Polanco, dirigente de la misión Alta Político Social. ¿De qué se habló en este día? Eso lo vamos a compartir en este momento en el resumen del café. El dirigente de la misión Alta Político Social, MAS, David Polanco, tuvo su participación con nosotros en el café de Diario 55, donde indicó que han estado socializando las obras directamente con el presidente Abinader. Y en cuanto a las obras paralizadas, también acentuamos eso con el primer mandatario. Lucha y lucha y lucha. Bueno, ya el puente de Ugama están trabajando. Se han iniciado el asfaltado de la calle San Francisco y Macorís. Ayer estuvimos en Salcedo. Están trabajando en la principal calle que comunica Salcedo, Tenares, Villa Tapia. En Villa Tapia también se está asfaltando la calle. El 19 de abril se va a iniciar el club, 27 de febrero, que queda en un municipio, en un distrito de Salcedo. Ahora mismo no recuerdo dónde es, pero es un tema ahí. Pero también, no solamente en Salcedo, se iniciaron dos puentes. En otro tenor, en relación a las huelgas en San Francisco de Macorís, y lo dicho por el primer ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, que son patrocinadas por el PLD, Polanco sostuvo que esa entidad política no tiene moral. Después de Buenaventura, Báez ha sido el gobierno más corrupto de la historia de la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana. 4.500 millones de pesos. Ustedes han visto el meme, ¿eh? El meme que hace Cristian. Pero tenemos entonces el caso de Jean Alain. ¿Cuánto es esa familia? El caso de Yanalá y la familia Medina, que se llevaron todo. O sea, ellos no tienen posibilidad ninguna. En otro orden, en cuanto a Corazán, Polanco precisó, en relación a los hoyos en las calles que realizan el bacheo, es un problema grave de la institución y de obras públicas. Con respecto al estar al día con el pago del servicio de agua potable y no llega, Polanco acentuó que cuando las aguas están turbias, el ingeniero Burgos no le gusta soltar agua. Poco tiempo que tenemos en Corazán, en la cabeza del ingeniero Andrés Burgos, y el presidente Luis, que ha ayudado mucho a Corazán, sí, debemos sí, decirlo que sí. Porque, es así. Porque nosotros teníamos, cuando nosotros entramos allá, y ustedes lo conocen en esa parte, nosotros entramos con un déficit de 24 millones de pesos, 55 millones de galones diarios. Ya la Noriega la mente. Entonces, la Noriega ya, óigame, por 400 mil dólares, los que estaban ahí la dejaron dañar. Y ya están licitadas, ya las dos van para la calle. Que son los...
Bueno, es tiempo de hacer una breve pausa en N55 Noticias. Al regreso, tenemos las imágenes para ustedes de este caso, señores, y es que familiares y amigos del joven Temi reclaman justicia. ¿Qué caso es este? Bueno, se los contamos con todos los detalles en poco tiempo de qué fue lo que pasó, lo que usted está viendo en pantalla. En unos minutos estamos de vuelta con ese tema y otros tanto más de su interés. Gracias por seguir con nosotros en Noticias 55 y muchas gracias, señores, las personas que nos escriben a través de las redes sociales del Facebook, que están ahí pues en sintonía con nosotros desde que arranque el noticiero, está muy pendiente a los temas que están pasando acá en República Dominicana. Desde acá, un saludo especial de corazón, le agradecemos y valoramos su tiempo a través también de esta importante vía de comunicación. En este momento vamos a hacer contacto con nuestro compañero Arturo pues, Taveras, que se encuentra pues, con abogados que piden libertad del coronel que comandaba la patrulla que mató a gente del DGCET. Así que ahora vamos a conectar con Arturo porque está dando seguimiento a esta información. Así que amplíanos, Arturo. Saludos, Giselle. En este momento nos encontramos en el Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago, donde se va a conocer la medida de coerción a los agentes policiales que participaron cuando fue ultimado a tiros un miembro de la DGC en Villa González. En este momento, los abogados del coronel que comandaba esa patrulla piden que sea declarado inocente. Vamos a escuchar lo que dicen los abogados de este agente policial. No es que nadie da la orden, en la policía todo el mundo es responsable. Y las órdenes que no están escritas, tú no debes de cumplirlas. Nadie da órdenes para ejecutar un hecho tan grave porque el hecho es grave. Lo que pasa es que el coronel no tiene participación. No disparó y no ordenó disparar. ¿Y cuál fue su acción entonces? La acción del coronel, estar ahí en el momento donde dirigía una patrulla, esa es su acción. Y ser un hombre responsable de la Policía Nacional por más de 20 años en diferentes sectores. Esa es la participación del coronel. Sí, bueno, escucharon a mi compañero establecer cuál es la veracidad de la situación, cuál será la realidad de los hechos. Nosotros entendemos que en el día de hoy el juzgado de la instrucción de la provincia de Santiago debe no imponerle medida no privativa de libertad. No, no, eso no. Libertad pura y simple es lo que debe establecer el juez, porque la fiscalía antes de tomar esa decisión de someter a ese coronel, aún sabiéndole que él no tuvo una participación directa, vemos lo que es la personalidad de la persecución penal. En este caso, el coronel no tiene ningún tipo de responsabilidad, por lo que nosotros entendemos que debe darse la libertad pura y simple. Es más, me voy más lejos. Nosotros esperamos que al momento de que nosotros estemos en el conocimiento de la medida de coerción, la fiscalía tenga la valentía de retirar esa solicitud en contra de ese coronel que no tuvo, no tuvo ningún tipo de participación en la muerte de ese DGC. Hemos escuchado la petición de los abogados que representan al coronel que comandaba la patrulla que ultimó al miembro de la DGC en Villa González. Ellos piden pues libertad
pura y simple. Seguimos con N Noticias 55. Arturo Taveras les reportó. Gracias, Arturo, por este reporte. Señores, vamos a seguir con otros temas y es que vamos a darle seguimiento. Miren, ahí están las imágenes que compartíamos antes de la pausa a este caso. Los familiares y amigos de la joven Temi, ustedes recuerdan que este caso que pasó, ¿verdad? Hace un tiempecito donde el señor mató a la joven. Realizan una vigilia a esta joven asesinada hace un mes por su pareja sentimental que dejó en la orfandad a 4 niños. Ahí están pidiendo justicia. Así que vamos a escuchar lo que se vivió por allí. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Hoy se cumple un mes tras la pérdida de nuestra querida Temi Carolina Cruz Hernández. Y estamos toda la familia, amigos, vecinos y allegados, consternados todavía y sentimos esta herida que cada día nos sangra más. Pero estamos en pie de lucha y esto no va a quedar impune. Queremos todo el peso de la ley encima de él, Bolívar Abreu, que pague por lo que hizo. Seguiremos en pie de lucha porque todavía esto se recuerda como si hubiese sido hoy. Queremos justicia para Temi, queremos justicia por ella, para que no sean más mujeres pasando por lo mismo que pasó mi hermana. Queremos justicia para Temi, justicia, que se haga justicia por la muerte de Temi Carolina Cruz Hernández, que fue un asesinato premeditado. Él supo cómo hacer todas sus cosas, pero no hay crimen perfecto. Seguiremos en pie de lucha, exigimos justicia. Queremos justicia para Temi. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Ana, que habló a los medios de comunicación, pues representando a todo el sentir y el dolor que están viviendo en este tiempo, están pidiendo justicia para que caiga todo el peso de la ley con un pues asesinato premeditado, como bien sus palabras ella ha dicho para nuestras cámaras de N55 Noticias, y no van a descansar hasta ver que esta persona pague por lo que hizo pues a esta joven Temi, que hoy recuerdan todavía a un mes, como si hubiera pasado hace poco. Así que ahí está el sentir de los familiares, amigos, allegados, pues caminaron con pancartas por esa zona de allá y realmente están pidiendo ya que esto se pueda ir solucionando y que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino. Miren, otros temas para ustedes, y es que atracan a esta dama y vamos a mostrarle a ella su sentir en un carro de concho. Ya nos narra cómo vivió la experiencia, qué fue lo que pasó. Vamos a escucharla. Solo, una pasola negra. ¿Joven? ¿Era joven? Sí, se le veía que era joven. ¿Qué te decía él? No me dijo nada, pues metió la mano en el carro, iba adelante con el chofer. ¿Él metió la mano por él? Por el cristal. ¿Por el cristal? Sí. ¿Qué tú llevabas en la cartera? Mi cartera, mi cédula, mi documento. ¿Llevaba mi dinero efectivo? Sí, llevaba unos menuditos ahí, abierto. ¿Por qué cantidad más o menos? No, como de uno de 700 pesos más o menos. ¿Qué hora era? Faltando como 15 para las 7. ¿Tú venías de tu trabajo? Sí, de venía de mi trabajo. Las palabras de esta dama, que esa experiencia la vivió en un carro de concho, nos narró la situación. Señores, esto se vive a diario. Hay casos que se dan insólitos, que uno ni lo puede creer, cómo se dan las cosas, las personas se van moviendo de un lado para otro también, el cartereo que se da bastante también en los carros de concho, usted moviéndose, arreglándose en el sillón, y lo que está pasando es que están sacándole la cartera, sea del bolsillo de la cartera. Mire, la policía apresa a varios jóvenes, otros temas para ustedes, cerca de un punto de drogas en Los Tocones, en Santiago Este. Miren, están nuestras cámaras, presenciando lo que se vivió allí, llevándose a estos jóvenes, ¿verdad?, que tienen un punto de droga en esa zona. Mire, por ahí cayó la policía, no le estaban esperando, y precisamente eso fue en Los Tocones, Santiago Este. Lo detuvieron y se los llevaron. Bueno, ahora nos vamos a publicidad, pero antes vamos a pasar con Pavel Espaillá para que nos cuente qué nos trae en este jueves con las deportivas. Así es, Yesser, tenemos un resumen de la NBA. Sido ayer, y también noticia lamentable, que falleció el hermano de la leyenda, Jason Giambi, Jeremy Giambi. Los detalles después de la pausa.
gracias por continuar con nosotros en Noticias 55. Los deportes en este momento con nuestro compañero Pavel España, luciendo una corbata espectacular en este día. Pavel, adelante. Sí, gracias, Yesel. Y efectivamente, vamos a iniciar hablando del fallecimiento de ayer del hermano, la leyenda Jason Giambi. Está Jeremy Giambi, también ex jugador de las Grandes Ligas. Bueno, ahí está Jeremy Giambi, falleció a los 47 años de edad, reveló su agente Joel Wolf. El día de ayer, Giambi pasó 6 temporadas en las mayores, incluida una en Oakland, con su hermano Jason Giambi. No se dio a conocer aún la causa de la muerte. Solamente se dijo que, bueno, dijeron: estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de un miembro de nuestra familia, Green and Gold. Eso así le decían, el Green and Gold, a los Atléticos de Oakland. Y también Jeremy Giambi, que ofreció nuestras condolencias a Jen, a Jason y a su familia y amigos, dijo el equipo ahí a través de las redes sociales. Jeremy, que promedió 263 en 6 campañas, en las cuales también militó con los Kansas City Royals, Philadelphia Phillies y Boston Red Sox. Su último torneo fue en 2003. Giambi, que formó parte del equipo de Oakland en el 2002, cuya temporada fue narrada por el autor Michael Lewis en el éxito Moneyball, que fue durante esa campaña que fue cambiado a los Phillies por John Merry. Se dice en esos tiempos también, ahí están los dos hermanos, uno de los Yankees, otro en Boston, quienes fueron ahí grandes jugadores de las Grandes Ligas. Su hermano Jason Giambi también fue una de las leyendas ya de los Yankees de Nueva York. Y bueno, ahí está entonces la lamentable noticia, el fallecimiento ayer. Aún se conocen las causas, y es él, como dije anteriormente. Esperemos saber entonces lo adelante mañana para tener los detalles exactos, a ver cuál fue la causa del fallecimiento de este gran pelotero de Grandes Ligas, ex pelotero de Grandes Ligas, Jeremy Giambi. Pasando, Yesel, con la NBA, tenemos aquí que los Utah Jazz rompieron ayer a los Golden State Warriors. Y es que Bojan Bogdanovic anotó 23 puntos y Donovan Mitchell sumó 14 con 10 rebotes para liderar la victoria del Jazz sobre el Golden State Warriors, 111-85 de ayer, y acabar con la racha de 9 triunfos de los Warriors. Hassan Whiteside sumó 9 puntos, 17 rebotes y 7 bloqueos, y el Jazz limitó a los Warriors a su porcentaje más bajo de tiro esta temporada, hasta que una racha hacia el final les ayudó a terminar con un 36% de aciertos. Mitchell acumuló 8 asistencias en un intento de conseguir el primer triple doble de Utah Jazz desde que Carlos Boozer logró hace 14 años. El Jazz sigue en Rudy Gobert, que se ha perdido 8 encuentros con una distensión en la pantorrilla. Pasamos de hacer en el encuentro de los Lakers con los Blazers. Y es que Simons anotó 29 puntos. Y los Trail Blazers de Portland cortaron ayer una racha de 6 derrotas con una victoria, 107-105 sobre los Lakers de Los Ángeles. Yusuf Nurkic sumó 19 puntos y 12 rebotes para los Blazers, que se mantuvieron cerca en los 3 primeros cuartos antes de remontar en el cuarto, pese a jugar con una plantilla mermada por los últimos cambios. LeBron James anotó 30 puntos para los Lakers, que no utilizaron a Russell Westbrook por molestias en las lumbares. Fue el primer juego que se perdía esta temporada el ex jugador más valioso, Russell Westbrook. También decir que los Blazers y Yesel han hecho limpia antes del plazo límite del jueves con 3 canjes de varios jugadores. Portland tenía apenas 9 hombres disponibles contra los Lakers. Entre los jugadores que han salido estaba C.J. McCollum, que fue a Nueva Orleans el martes. La decisión rompió el veterano dúo formado por el Portland por McCollum y Damian Lillard. Bueno, ahí están ya los últimos cambios, los canjes que ya en estos últimos días pueden ocupar, para ver entonces cómo se formarán los equipos y ya entonces pasar ya a lo que es ya un poco más la postemporada de la NBA. Están ahí los clasificándose para ver quiénes pasan entonces, los 16 equipos que pasan en cada conferencia, para ver entonces quiénes serán los finalistas ya en la temporada de la NBA, que está ahí ya llegando a su parte final. Quedan todavía muchos juegos, Yesel, pero están ahí muy reñidos. Las finales, sí. En las finales ya, para ver, están en muchas expectativas. La NBA ahora mismo está con eso, lo que está más caliente. Y ahí están entonces todos los equipos de ambas conferencias disputándose ahí los primeros lugares, para ver quién entonces ya ganan ya cada conferencia como tal, y sobre todo también quiénes clasifican ya. ¿Cuál es el suyo este año? ¿Cuál es el suyo? Bueno, mi equipo siempre ha sido las Escuelas de San Antonio. Sí, okay. La Escuela de San Antonio siempre ha sido mi equipo. Ya no están las estrellas que habían anteriormente. Sí, porque Ginobili, Duncan y el francés.
Parker, pero hay que ver entonces cómo pasará ahora esto con este equipo. Sigo siendo fiel seguidor de los Spurs de San Antonio. Hasta el final. Hasta el final. Muy bien. Pero los Lakers también tienen un gran, tienen un Dream Team. Claro que ver, sí. Han ganado varios juegos, han perdido varios juegos en línea. Pero Yesel, los Lakers tienen un equipo que es para ganar esta temporada, así como la armaron. Y creo que es el slumber, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Fabel, muchísimas gracias. Muy amable, como siempre, con este resumen interesante de las deportivas. Mostramos al ex miembro, señores, del Pleno de la Junta Central Electoral y al alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Eddie Olivares. Afirmó que la modificación de los estatutos de esa organización política la libera de los males y dolencias que padecía el PRD. Olivares dijo que los estatutos que dieron origen al PRM pues eran similares a los del PRD, por lo que padecían de un problema anacrónico que había que eliminar para poder crear un partido sólido, democrático y moderno, ajustado a la Constitución y a la ley de partidos. Se establece el fundamento, el motivo de la existencia del Partido Revolucionario Moderno. En el primer capítulo se ratifica y petrifica la condición del Partido Socialista Democrático de nuestra organización. Ideología. Y en consecuencia, ideológicamente, estamos en la centroizquierda y así debe comportarse el partido en el gobierno y en la oposición. Ahora somos el partido oficial, el principal partido de la República Dominicana. También se establece como la figura emblemática del partido, la figura histórica, el doctor José Francisco Peña Gómez. El ideario del partido está basado, fundamentado en el de los padres fundadores de la patria. Bueno, vamos a pasar a otros temas, y es que el director general del Hospital Regional José María Cabral Ibáez, Bernardo Hilario Reyes, realizó un acto de rendición de cuentas 2021 en el que destacó la transparencia con que ha administrado ese centro de salud. El funcionario informó que cuando llegó al Cabral Ibáez se encontró graves anomalías allí. Escuchemos. Es la primera vez, y que se escuche bien, la primera vez en 76 años que el Hospital José María Cabral Ibáez tiene cero deuda. Hemos pagado deuda desde el 2008 hasta la fecha. Y es bueno recalcar que muchos suplidores, cuando se llamaron para pagarle sus deudas, decían que ya esa deuda la tenían en cuenta impagable y que tenían poca esperanza que le pagaran. Y que esta es la gestión más seria y responsable que ha pasado por el Cabral Ibáez, que paga las deudas de otra gestión. Cuando nosotros llegamos aquí, encontramos 10 meses atrasado de incentivo. Y hasta eso se pagó. Para que ustedes vean qué transparencia y responsabilidad. Bueno, precisamente el director general del Hospital Regional José María Cabral Ibáez, Bernardo Hilario Reyes, que habló para los medios de comunicación, dice que encontró graves anomalías en el Cabral Ibáez y una deuda superior a los 60 millones de pesos, así como 20 millones pendientes de pago por concepto de incentivos de SENASA, los cuales él, en su administración, pues, pagó. Eso informó allí en aquel encuentro. Miren, vamos a hablar ahora del boletín para este día del Ministerio de Salud Pública que ha colocado en sus redes y en su portal. Fíjense, señores, el boletín 693 nos habla en esta ocasión de tres defunciones, tres personas que hemos perdido más en las últimas 24 horas por COVID-19. 1.223 casos nuevos es lo que tenemos para este tiempo, señores, según el boletín que el Ministerio de Salud Pública comparte a los medios. Fíjense, 4.339 personas ya hemos perdido durante todo este tiempo de pandemia, pero acá, en RD, en República Dominicana. Boletín 693, tres defunciones y 1.223 casos nuevos de COVID-19 es lo que tenemos para darles a ustedes como información en este jueves. Pausamos en unos minutos breves. Volvemos con otros temas que usted no puede perderse.
Gracias por seguir con nosotros en N55 Noticias. Resumen de los temas económicos en este momento, a cargo de nuestro compañero acá de labores, Arturo Taveras, que está listo para actualizarnos. En Noticias 55 presentamos un resumen económico. Tenemos que la Dirección General de Impuestos Internos aclaró que no todos los médicos serán incluidos en un ajuste impositivo que ese organismo contempla realizar a través de la norma 04-2022 sobre incorporación, permanencia, exclusión y declaración jurada en el régimen simplificado tributación. Los incluidos son 4.400 médicos que tienen ingresos anuales promedios de 3.3 millones de pesos. En otra información, las exportaciones de República Dominicana alcanzaron una cifra récord en el 2021 y se incrementaron en un 20% interanual al alcanzar 11.831 millones de dólares frente a los 9.859 millones de dólares correspondiente a las exportaciones del 2020. También tenemos que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, afirma que el gobierno mitiga el impacto de la inflación en la población, que es en cuanto puede hacerse, pues ese fenómeno se debe a causas externas, según él. Explicó que el subsidio ha continuado en los dos primeros meses del 2022, siendo destinados 1.400 millones en enero por ese concepto. La semana pasada, 500 millones. En otra información, ferreteros de Santiago piden al gobierno acudir en auxilio para no colapsar. Así lo dijo el presidente de la Asociación de Ferreteros del Cibao, Prisciliano Núñez, quien pidió al gobierno acudir rápido en su auxilio, porque de no hacerlo, ese sector podría colapsar. Advirtió que muchos de sus afiliados podrían irse a la quiebra por la carestía, desabastecimiento de los productos que comercializan en sus negocios. Para Noticias 55, en un resumen económico, Arturo Taveras. Gracias, Arturo, por este resumen de temas económicos. Señores, vamos a otros temas acá en las noticias. Y es que detienen miembros de Banda Latina Dominican Don't Plate en España. Y esto es por asesinato. Los detalles los tiene nuestro compañero Pavel Espallá, que trabajó la noticia. La Guardia Civil detuvo este jueves a 11 miembros de la Banda Latina Dominican Don't Plate, asentados en las ciudades de Madrid y Toledo. Tres de ellos como presuntos autores materiales del asesinato de un joven de origen colombiano de 25 años de edad, el pasado sábado en la capital española. La operación sirvió para desarticular el coro, nombre por el que se conoce a los grupos de DDP asentados territorialmente de la localidad de Ceseña, en Toledo, que tenía vínculos con el de Madrid, informaron fuentes de ese cuerpo armado. Los tres detenidos por el crimen del joven colombiano ingresaron poco después en prisión por orden judicial. Señores, le mostramos los legisladores del Parlamento eslovaco que se enfrentaron durante un debate precisamente sobre un controvertido acuerdo militar con Estados Unidos en torno a la tensión entre Ucrania y Rusia. Eso es lo que estamos mostrando a ustedes ahora en este tema internacional que estamos compartiendo con ustedes, los legisladores del Parlamento eslovaco. Mírenlo ahí, en todas partes se cuecen habas. Se enfrentaron durante un debate sobre un controvertido acuerdo militar con Estados Unidos en torno a la tensión entre Ucrania y Rusia. Y mire, vamos a tratar otros puntos acá internacionales en N55 Noticias en este momento. Y es que vamos a mostrarles cómo Vladimir Putin, Ucrania, dice que en la OTAN es comienzo de guerra nuclear. Un tema que todavía cuando se habla de guerra preocupa, asusta, pone los pelos de punta a cualquier individuo. Así que vamos a escuchar a nuestro compañero Pavel Espallá, que trabajó esta noticia internacional. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, dejó claro este miércoles de que la inclusión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, pondrá en peligro la estabilidad mundial y el comienzo de una guerra nuclear que puede sacudir al planeta. Este acusa al presidente Biden de querer una guerra de la cual ninguna nación podrá salir victoriosa. Queremos recordarles a nuestros adversarios que Rusia es la nación con más ojivas nucleares del planeta y con capacidad de lanzar más de 1.000 bombas nucleares simultáneamente fuera
eran las palabras del presidente Putin. Continúa aclarando que solo el diálogo entre la OTAN, Estados Unidos, China y Rusia pueden detener lo que en teoría puede ser el fin de la humanidad como la conocemos. Rusia hoy en día cuenta con 6.850 ojivas nucleares, colocándose por encima de los Estados Unidos, que cuenta con 6.550. Si se desata una guerra entre la OTAN y Rusia, no podemos descartar la participación de la República Popular China, que tiene 280 ojivas y uno de los ejércitos más grandes del mundo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es N55 Noticias. Señores, valoramos el que esté presente allí, pues, frente a sus televisores, conociendo lo que se mueve en República Dominicana en las noticias. Vamos a conocer el tiempo atmosférico en este momento y le compartimos el tema. Ese anterior lo vamos a poner más al final, pero sí queremos conocer cómo andamos con el tiempo, qué está pasando con las condiciones climáticas. Y es que para Santiago, temperatura mínima 17, máxima 30, nubes dispersas. Montecristi, mínima 17, máxima 31 para este día. Está soleado en Montecristi. En Barahona, mínima 19, máxima 32, soleado también. Igual en Monseñor Noel, mínima 19, máxima 30, nubes dispersas. Estamos disfrutando en este tiempo de los climas bastante agradables y esto por motivo de la temporada que estamos viviendo de este año. Mire, antes de cerrar las noticias, ahora sí le mostramos pues las imágenes que compartíamos al principio de este tema, y es que en el día de ayer un nuevo número se convierte en el centro de la polémica o el descubrimiento de una mafia dentro de los juegos de azar en nuestro país. Se trata del número 54, señores, que se fue o al mismo tiempo fue extraído por la mano del notario público Ramón Andrés Ávila, encargado de certificar que el sorteo se realice de manera transparente. Mire, el sorteo corresponde a la lotería La Primera de Lotodón, que se efectuó el 9 de febrero a las 12 del mediodía. De acuerdo con la transmisión de ese sorteo, la locutora aparentemente nerviosa, mirando de un lado hacia el otro tras presentar al notario público, ocurre un silencio y un juego de cámara que enfoca al licenciado Ávila, quien se levanta de su silla con micrófono en mano y dice que procederá a certificar cada uno de los sorteos que se iban a realizar. El notario, con un gesto, invita a pasar a la presentadora hacia donde se encuentran los tres recipientes con los bolos. Sin embargo, esta no lo hace y solo se aparta para darle paso para que sea él quien se ubique en el sitio. Muestra así la transmisión que cuando llega al primero recipiente con los bolos, el notario procede a abrir la caja con la mirada puesta sobre la misma y dice: vamos a proceder a abrir la número 5, ¿verdad? Esta en la número 1, dirigiéndose presuntamente al camarógrafo e introduciendo su mano izquierda para sustraer el globo A. Ávila mete su mano sin perder de la vista o de vista lo que hace, toma un bolo, el cual ve, y lo vuelve a introducir en la tómbola transparente. Lo suelta y comienza entonces después a remover los bolos. Señores, el número 54, otro que podría desatar otra mafia en la lotería. La primera, pues, que le estamos mostrando en este momento. Así que eso es lo que está y se le va a dar, por supuesto, seguimiento. Lotería La Primera, mírenlo ahí. Bueno, así andan las cosas. Y de esta manera y con estas imágenes y con este tema amplio que le hemos compartido a ustedes, pues concluimos, finalizamos esta entrega de N55 Noticias. Giselle Monsanto estuvo con ustedes y por supuesto queda la invitación abierta para seguir disfrutando la programación de Super TV 55. En pocos minutos, el rebú de la tarde. No se lo pierda. Nos vemos. Hasta la próxima.
Thank you.